No, me detienes mientras hablo. ¿Verdad? La vida. Lupita, no llevas ni medio. Bueno, ya. Me cortas tu risa muy rápido, güey. Si no, no puedo, güey. Bienvenidos, chicos, a otro video en mi canal de Otherside. Estoy con mis amigos. Bueno, son amigos y conocidos. Lupita. Le da prueba. Y mi amigo Camacho. Y vamos a grabar un video que se llama Verdad o Beber, que consiste este video en que vamos a inventar una historia. Bueno, ya depende de cada uno si quiere inventar una anécdota o no, o si la dice que es verídica. Y nosotros, que somos otras dos personas, tendremos que adivinar si es verdad o mentira lo que está diciendo. Si no adivinamos, nos echamos un shot de este. Este no es un shot. Tequila. Bueno, no tenemos vasitos de shots. Los olvidé en casa y conseguimos donde hacen las donde hacen los análisis de harina. Uy, no mames. Y pues tenemos aquí este tequila, no voy a decir qué marca es porque no nos pagan, pero si nos quieren pagar estaría muy bien. Va a salir un chido video, güey. A ver, basta, por favor. Ay, bueno, empezamos por Camacho. ¿Yo? Sí. En una peda. De muchas. Crucé un maizal con un rockero. Eso me da risa, porque me lo estoy imaginando. Crucé un maizal con un rockero y una hippie para. Hostia, yo creo que es verdad. Yo también, ¿no? Maldita sea. Sí, güey, sí es verdad. Te lo chingas. Los tres. Conocí con un zapato blanco. Ya es que fuimos. ¡Ah! Güey, nos llevó así como un barrendero por el maizal. Sí, me estoy haciendo aquí, güey. Va consumando drogas. Ya vieron cómo quedan. Bueno, te lo chingas tú, mío. Ah, pero no consigo nada. Seguro que no es agua de limón. Seguro que no es agua. No, creo que sí, no, que yo lo hago todo porque es una. Bueno, cosa de Dios, ¿no? Ah, vale, vas entonces, te lo pido. ¿Yo? Vale, está bien. En una temporada de una casa de terror en la que estuve trabajando. Sigue. Me salí del personaje porque quería pedirle su número de teléfono a un chico. Uh-huh. Y ya. ¿Esa es la historia? Sí. Pues sí, es verdadera, güey. ¿Qué dices? Sí, no, es falsa. ¿Tú dices que es falsa? Sí. No, ¿tú qué dices? Me digo que es verdadera, güey. Porque es falsa, se la chingan los dos. Pero no se pusieron de acuerdo. ¿Y cómo no se pusieron? Sí, tienen que ponerse de acuerdo. Con los ojos, si yo tengo que. Él me conoce más. Y él te habría convencido de que es verdad, pero no. No, de igual manera se le chinga. Ahí en la casa te dicen que no, que es muy estricto. No, pero tú eres el director, güey. Ah, no, pero no, era actor. ¿Verdad? Bueno, vale. Ya se lo chingan en 3, 2. Uno, chupito para adentro, señores. No. ¿Qué? ¿Chupito? Chupito. Ella es la chupitos, güey. Bebé. Oh, es que no me. ¿Te acuerdas de la chupitos? Sí, güey. El chilaquil. O sea, es un revista, no todo. Tengo boca más grande. Una vez trabajando de mesera. Había unos 15 años y le aventé un pedazo de rebanada a la quinceañera mientras estaba bailando. Yo digo que eso es falso. ¿Tú? O sea, bueno, tú la conoces más que yo. O sea, sí, pero. No manches, pero sí, al borde, no manches. Dijo que ya no trabajas en mesera. Se me duele. Aquí en mi casa. Ah, gracias, yo soy mesero, ¿eh? Sí, pero no coges algo de mesera. Bueno, pero Mike. Te fuiste al café y te tomaste un americano. Pero ahí hicieron unos 15 años. Bueno, nos enrollamos mucho. ¿Verdadero o falso? Sí, estaba también en tu cuarto el pico. Sí. Digo que es falso. ¿Es falsa? Okay. Sí. Sí. Pero sí. Pero bueno, yo creo que es falso, pero no le aventaste nada. Ah, es un puto. Ah, tengo limón. ¿Quién limón? Sí. Quizás. Es que es mujer de la luz. ¡Oh! ¡Superior! Mira. Ah, si no son gelatina, ¿qué pido?
Me quita mi. Tengo una amiga. ¿Conseguiste llevar más agua de limón que yo, eh? No es cierto. Claro que sí. Ay, yo sí. Tantito así, es tantito así. Tú llevas más shots, ¿no? Sí. Sí, vale. ¿Alguna vez le derramé una bebida a un cliente cuando en el trabajo? Yo me hice esa historia. Entonces es cierto. Y fue una limonada. Sí, güey. A un amigo de mi amigo. Sí, pero no era tu amigo, güey. Bueno, es un chico. Güey, es que no me sale lo que. Como si nada. ¿Tú ya sabes tu anécdota? Sí. Sí, yo también. Bueno, primero las damas. Ah, nada, pasemos con Lupita y ya ahorita nos regresamos conmigo. Una vez trabajando en la feria de hostes. ¿Tú te la viste aquí? Me fui y me senté en la mesa con un señor. ¿Así nada más? ¿Y qué le dijiste? Buenas noches. Así. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué? Me voy a invitar. Yo digo que es verdadero. Ay, qué cabrón. ¿Verdadero? ¿Y tú? ¿Tú? Yo digo... Bueno, es que ponemos de acuerdo. Yo digo que es verdadero. Yo digo que es verdadero. ¿Verdadero? Es falso. Oh. ¿Qué me están creyendo? O sea, no sabía, no me vuelvo a... No vuelvo a confiar en ti. Yo parece que voy a sentarme con un señor mayor que yo. Yo no sé, ya. Dijiste señor, puede ser de... A ver, vale. Yo una vez en... ¿Cuántos logré... tienes, Lupita? Perdón. Después sociales. Una vez logré entrar al perfil de Facebook de mi ex y borré a todas sus amigas. Después él se enteró. Y casi me estaba terminando por eso. Pero es gay, ¿para qué borras a sus amigas? Porque me ponía celoso. En ese entonces mi ex era bisexual. Entonces. Pero tienes que. Ok, hacer... voy a poner un. Pero tienes que decir cierto, bueno. Pero sí es él. No, sí. ¿Sí? Pues yo siento que sí, pero no sé. Que sí. Chuño, este güey, pones otro pip. No era bisexual, güey. Sí, era bisexual. Sí, era bisexual. Es que, o sea, tú di algo, tú di una respuesta. Yo te dije que pensaba que era cierto. ¿Es cierto? ¿Tú piensas que es cierto? Yo digo que... Yo digo que sí era falso. Es que tú lo conoces mal. ¿Tú sabes hasta quién es? Mira, por lo que dije, a ver, ¿quién es? Hijo de su. Si yo gano, es que es falso. Falso. Y si tú ganas, es que es... Vale. ¿Tres veces o una vez? Una vez. ¿Por qué no te quiero? ¿Falso? Chinguen su madre. Sí, es que tú no haces eso, güey. Tú no te metes así. Es que cuando lo dijo sonó muy indignante. Indignante, güey. Como la señora, güey. La señora, no es un niño, güey. El niño negrito, güey. Que va con tu mochila. No, ese dice. ¡Acte! ¡Acte! ¡Hasta cuando no! ¡Hasta cuando no! Catastrófico. Catastrófico. ¿Cómo es? ¿Ve? Mi examen de inglés de colocación en la universidad lo hice ebrio. Yo digo que es verdad. Yo también. ¡Maleta sea! ¡Güey! ¡Güey! Es que te conocemos bien. Estúpido. Mira, me llevó mi jefa, güey. Muerto, güey. Bueno, sí. Una vez supuestamente me quedé a dormir en la casa de una amiga, pero no es cierto. Supuestamente. Pero, o sea. ¿Te fuiste con alguien más? ¿Estabas peda? Este uf es un sí. No, sí, demasiado. No, no estaba aquí. ¿Con ella? No estaba, estaba con ella, pero no me quedé a dormir en su casa. Nos fuimos a otro lado. Ah, vale. ¿Por qué compré un león? ¡Cállate! ¡Ah, entonces es verdadero! ¡Te lo chingas! Y entonces el león, ¡ah, sí, güey! ¡Vino! ¡Ah, sí, güey! Vale, tío. Toma el buco. Vamos a ver. Bueno, una vez estaba con Dacia Huesca. No sé si algunos la conozcan, yo creo que Simón. Y sí, sigue hablando. Compramos una botella de Bacardí y nos pusimos hasta el queque. Y digo que es falso. ¿Era en la noche o era en el día? Era en el día. En el momento en el que sea.
Muy, muy hasta la madre. No, a ver. Aguanta. No, no hasta la madre, o sea, nos pusimos como alegres. Como ahorita. Más. Sí, ¿no? Hasta como ahorita. Yo digo que es la verdad. Bueno, sí. Es falso. ¡No! Bueno, ya ven que nos terminamos la botella, chicos. Entonces, nadie ganó. Todos perdimos, al parecer. No olvides suscribirte a este video, por favor, déjame un buen like y sus redes sociales estarán en el cuadrito de aquí abajo. Y nos vemos hasta el siguiente martes. Chao, chao.